¿Cómo están, gatosaurios? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video hongo. Hoy me encuentro aquí en Roblox y vamos a estar jugando un minijuego que consiste en hacer nuestra propia fábrica de videojuegos, de consolas. Vamos a estar vendiendo la Xbox, el Play, el Nintendo, el iPhone. O sea, aquí puedes hacer todo lo que tenga tecnología. Vamos a ver si somos los más buenazos de los que están aquí. Vean, aquí está llegando este compañero y dice: madre mía, hola, soy Gato Nato, bienvenido a Game Store Tycoon. Ok, le digo: muy bien, amiguito, sígueme y te mostraré. Nos van a dar un tour. ¡Qué buen servicio! Un tourcito de que esta es donde voy a estar vendiendo cosas, ¿no? Esta es tu nueva tienda de videojuegos. Ah, no, de juegos. Aquí vendrás. Aquí venderás juegos a los clientes para ganar dinero. Se me traba la lengüilla. Ok, ahí viene un cliente, muy bien. Usa el registro para ver a los clientes, ok. Aquí vamos a estar viendo de que, ah, oh, mira, ya se agarró uno. Y ni, ay, ya iba a decir, ni vino a pagar, pero ahí viene. Troleo, hermano. Para echar un vistazo a un cliente, simplemente dale clic en el registro. Y pues le vamos a tener que estar vendiendo, pues, a $3, ¿no? Aquí $3 el jueguito. Este juego está en stand de juegos. El cliente en tu tienda obtendrá los juegos aquí. Ok, y mientras vamos a estar ganando dinero, vamos a poder estar poniendo diferentes artículos. Ok, para reabastecer un juego, haz clic en el soporte del juego. Ok, 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 no es facilillo, debemos que estar viendo si se acaban los juegos, que debemos que comprar, no sé, los Nintendo, si se acaban. También debemos que estarlos, pues reponiendo. Reabastecer su juego requerido una pequeña cantidad de dinero. Asegúrate de guardar dinero, ¿no? Ok, muy bien, porque si no van a venir y se van a poner caros. Los puestos de juegos caros te harán ganar más dinero por la venta. ¡Excelente! Y así vamos a poder estar, pues, creando nuestro imperio, ¿no? Este muchacho me llena de orgullo. A ver, hay tres secciones en este juego. La serie está con ciudad y vivienda. Están todas conectadas. Usa los túneles y puentes para explorarlos, ¿ok? Tu dinero y tus objetos se llevarán contigo de uno a otro lado. Pero recuerda, tu Tycoon se cerrará si sales del área de Tycoon. Ok, vean, podemos ir para allá para teleportarnos a diferentes lugares. Así que si quieren ver otra parte de este minijuego, pues díganme. Estos puentes te llevan al desarrollo de viviendas. ¿Me puedo comprar una casa gamer o qué? Ve al área de viviendas para editar tu casa, visítala, el parque y explora. Ok, 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 ok. Vean, aquí estoy, aquí estoy. Hola, gatosaurios. ¿Cómo están? Estos túneles te llevarán a la ciudad. Ok, excelente. Ve a la ciudad para comprar equipamiento, ropa y vehículos. Toda una ciudad llena de botín y objetos escondidos. Madre mía, pero yo pensé que solo iba a vender, pues cositas, ¿no? Vean, tenemos aquí VRs, tenemos el Play 5, tenemos Funkos, creo, y tenemos varias cosas épicas. Así que bueno, esta es mi tiendita. Hola, ¿cómo están? Vamos a estar viendo que ya nos quieren comprar. A ver, a ver. ¡Nueve negocios! Tranquilos, ahí le damos. Ahí estamos vendiendo. Vendemos otro jueguito. Y vendemos otro jueguito. A ver, vamos a reabastecer esto. Aquí, uno, dos, tres. Ahí tenemos, muy bien. Aquí tenemos la almohadilla. ¿La almohadilla para qué será? Para personaje, ok. Para comprar y para ayuda. Excelente. Ok, pues aquí vamos a estar vendiendo. Aquí, ¿qué vendes? Aquí llegaron gatosaurios, ¿cómo están? Soy todo un galán. Recuerden que si quieren meterse a los minijuegos cuando yo estoy jugando, síganme. Me pueden buscar como sergato-elnato en Roblox. Y así podrán estar, pues, jugando conmigo cuando entre. Es muy importante que me sigan. Ahí viene un cliente, a ver, cliente sin. A ver qué quiere. Ándele, $20. Vamos a ver qué podemos comprar. Ok, aquí tenemos venta con rublos. Uy, no, esto es venta de VIPs. Aquí podemos estar comprando un VIP, podemos estar comprando cosas, pero no queremos esto. Queremos comprar, cosillas. Dice, subiste de nivel, bonificación 20,000, respuesta, reclama. Ok, vamos a poner finish. Está en inglés, no me lo creo. What the fuck? O hemos perdido la bonificación porque estaba en inglés. Y la verdad, madre mía. Ok, vamos a ver qué podemos estar comprando. Almohadilla. Aquí podemos estar viendo qué podemos tener. Empleados, ok, excelente. Nuestra Tycoon. Vamos a ver qué, pues, si podemos, mejorarla.
Ok, todavía no, pues, no editar. Vamos a ver, modelos. Modelos, publicidad, registros, edificios. Registros, publicidad, modelos, ¿no? Hay que comprar otra sección. Vean, aquí podemos estar comprando Edgebots. Aquí podemos poner la RS4, madre mía. Aquí la RS no sé qué, costo 500, 300. Ok, vamos a poner otra de estas. Aquí tenemos y listo, ¿no? Aquí ya tenemos nuestra sección, ok, en la almohadilla. Y no se puso, me han timado, ¿eh? Me han timado, yo había comprado algo. No, no puede ser. Bueno, vamos a estar poniendo nuestra tiendita. Ok, de puestos de juegos caros te hace más dinero. Ok, pero pues no tengo dinero, tranquilo. A ver, almohadilla, vamos a ver si podemos otra vez poner esto. Almohadilla, vamos a comprar. Tycoon. Acá, Tycoon, muy bien, vamos a poner editar. Registros, modelos. Aquí modelos. Que sean más caros, dicen. Ok, modelo. Modelo rojo. Ok, esto no. Esto no. 1500. 1700. Este de 300. Ok, hay que comprarlo. ¡Qué ofertón! ¡Ahí está! ¡Acabamos de comprar! Ahora sí, le estaba dando mal. Aquí está nuestro juego de Resident Evil, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Excelente! Llegó Thanos a comprarnos. Ten, pequeño Thanos. Ahí, váyase feliz. Ok, ¿alguien quiere comprarme? Pasen a mi tienda. Creo que sí, que si me salgo. Oye, ¿puedo robar este dinero? Ay, no, yo pensé que sí. Ah, no, sí, creo que sí lo robé, ¿eh? Creo que me meto a mi tienda. Porque creo que si yo no estoy en mi tienda, creo que la gente, o sea, se va. Pero vean, acá hay más dinero, a ver. Creo que puedo estar viendo botines. Tengo 500. Uy, uy, uy. Vean, vean, me dieron 800 por estar agarrando esto. ¡Agradecido con el de arriba! Ok, vamos a vamos a buscar dinerito para poder estar comprando algo de 1000 dólar crafts, ¿no? Rublots. De 1000 moneditas del jueguillo, ¿no? A ver, ¿qué podemos comprar? Señor, ¿quiere ir a mi tienda? Estoy haciendo un negocio súper épico. Pueden ir a mi tiendita y poner... Ok, ok, acá. Acá agarro. Lo siento, es que tenías dinero arriba, señor. Ok, ese regato Tycoon. La puedo, creo que hasta mejorar, pero bueno. Acá agarro dinerito. Tenemos acá un poquito más de dinerito. Y nos falta muy poquito, pero debemos que estar aquí trabajando. Si no, vale chicharrón, ¿eh? Aquí vamos a poner más. Ahí está, todo llenito. Y vamos a ver qué más puede... ¿Qué más podemos poner? Porque no viene gente, ¿eh? No viene gente. Yo quiero mi Tycoon. Aquí está, editar. Vamos a ponerle modelos. A ver qué podemos poner. Este vale 1000. Este vale 700. Vamos a comprarlo. ¡Qué elegancia la de Francia! Ok, tenemos un nuevo juego. Y así van a poder estar viniendo más gente, creo yo. Ok. Vengan a comprar, que ya tenemos más jueguitos. Uy, uy, uy. Ya quiero tener mi Nintendo. Quiero mi Xbox. Claro que sí. Vengan, vengan. Compren. Aquí viene un gatosaurio. Dice, wow, sí. Ya ando vendiendo, ¿eh? Casi me quedo sin dinerito. Ahí está, 80 pesillos. 25, no, ese juego no sale tan caro, ¿eh? A ver el nuevo que me acabo de comprar. 40 pesillos, bueno. Poquito a poquito. Vamos a ver hasta dónde puedo estar vendiendo juegos y cómo hago mi super tienda. 6 horas y media después. Ok, seguimos aquí, ya tenemos 2300 de dineracos. Y creo que ya podemos estar comprando varias cositas. Ahorita no sé qué pasó, pero yo salí y vinieron a comprar de todas maneras. Aquí mira, aquí me está diciendo el que un gatosaurio que ya no hay juegos. Aquí vamos a poner jueguitos, ahí están, ponemos más. Aquí también ya hacen falta, pam, compramos que se los andan llevando como si fueran pan con queso, ¿eh? Y lo que vi que también decía que pusiera publicidad, entre más publicidad hubiera, pues más ganancias también iba a tener. Así que puse algunas cositas de publicidad. Vamos a ver nuestra Tycoon. Y dice que hay que mejorarla. Dice, mejora el nivel de Tycoon 2. Y no. Todavía no tenemos dinerito. A ver, vamos a ponerle en modelos. Ok, modelos. Vamos a ver qué podemos comprar. Ok, este ya lo podemos comprar. Podemos comprar otra de estos. RC. Ok, esta la voy a comprar. Aquí compramos. Ok, ahorita tengo puro videojuego, ¿eh? O
Ok, comprar nuevo de Xbox. Ok, no me alcanza. Compramos otro. Y compramos otro, ¿no? Ahí está. Tenemos muchos videojuegos ahora sí. Ok. Vamos a poner. Aquí, boom. Tenga, señor. Llévese sus juegos, llévese sus jueguitos. Y así vamos a tener más cositas. Vean, tenemos aquí el de Rabattlefield. Tenemos el de Forza, claro que sí. Tenemos el de Red Redemption, o cuál es, Forders Pack. Ese no sé cuál sea, la verdad. Fortnite no creo. Spider-Man. Tenemos Red Redemption y tenemos el Resident Evil. Vamos a poner un poquito más de publicidad, ya que dicen que pues con publicidad, ¿no? A ver, vamos a poner publicidad. Aquí editar, ponemos publicidad. Vamos a ver qué nos alcanza. Propietario. Muy bien, vamos a comprar una de 500, ¿no? Ahí está, una publicidad de 500. Y como tenemos esperanza, podría poner una. La hubiera puesto afuera, La hubiera puesto afuera, así los que pasaban, los muñequitos que pasaban, se las daba, No puede ser. Ahí está, tenemos recuperando dinerito, recuperando. Y esta solo es mi tienda de videojuegos, Pero vendemos para todas las marcas. Aquí no tenemos, excusas de que, no te vamos a vender. A ver, ¿quién quiere comprar? Cómprenme más. ¿Tú me quieres comprar, señor Goku? Ahí me saluda Goku, a ver, lo voy a saludar al Goku. Ahí está. Y vamos a poner esta. Ok, estamos ahí bien. Ahí estamos ahí. Vengan más para acá. Éntrenle, pásenle. Y estoy viendo que es muy buena idea estar yendo a buscar dinero en la ciudad, ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Es muy buena idea. Ahí está, 45. Ok, alguien más por aquí. Acá vendemos juegos. Acá vendemos jueguitos. ¿Quién le pasa? ¿Quién viene? ¿Quién compra? Ahí viene otro. Claro que sí. ¿Qué jueguito quieres, señor? A ver, ¿cuál se lleva? ¿El de Spider-Man? Ok, muy bien. Spider-Man, ¿para ti? ¿Lo quieres? ¿Lo agarras? ¿Lo compras? Ahí lo agarró. Se animó. Muy bien. A ver. Le damos aquí. Le ponemos nuestra pequeña Tycoon y ¡pum! Este quiere una foto. Mira, tiene ahí su... como un gato, no sé qué es, un ratón. Ahí vamos a saludar, ahí. ¡Hola! Ahí está la foto, claro que sí. Ahí están llegando más, lléguenle. Creo que puedo tener un empleado, pero hasta que llegue mi tienda a nivel 2, dice. Hasta que tengamos nivel 2, puedo tener un empleado, Ahí está, y no sé cómo sería llevarla a nivel 2. A ver, mejoras. Ya casi es una estrella, muy bien. A ver, mejoras, registros. 3 días después. Ok, vamos a poner más publicidad. A ver, una de afuera, por favor. Una de afuerita. ¿Cuánto cuesta? Vale 900 la de afuera. Ok, vamos a esperar la de 900. Ahí está, vamos a darle a este. Tenga su jovenazo. Tenga su y vamos a ir a buscar dinerito. Que es la play, buscar dinero. ¡Wow! ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, Gatosaurio? En este momento te voy a contar 5 segundos para que dejes tu manita arriba y no te pierdas nada del video. 1, 2, 3, 4, 5. Gatosaurio, recuerda activar el código GATUNO10 en la tienda de Fortnite. Bueno, ya juntamos nuestro último dinerito, compramos bastantes cositas. Vean, aquí se encuentra Spedex, un gatosaurio que se está quedando aquí a estar recibiendo a los clientes. Véanlo. Se queda aquí y él le da clic a la caja registradora, También él me está ayudando a estar consiguiendo dinerito, el Santico. Así que bueno, un saludito para este Spedex. Ahí. A Spedex un saludito. Y también para Santico. Y Anders, que también desde que estoy grabando están aquí viendo cómo ando consiguiendo. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. Y vamos a estar subiendo nuestra Game Shop o Game Store. La vamos a estar subiendo a nivel 2. Vamos a poner a nivel 2, mejorarla. Y la mejoramos. Vean cómo crece para que nos permita estar ahora. ¡Boom! ¿Qué nos va a permitir estar poniendo? ¡Madre mía! Ya juntamos bastante dinerito, Para tener un empleado necesitamos, 2 estrellas, así que bueno. No importa.
Pero vamos a poner, creo que una caja. A ver. Vamos a poner aquí Tycoon. Vamos a poner una mejora. Editar, porque todavía solo me deja clientes. Registros. Aquí vamos a poner otra. La compramos. Y ya nos deja tener 6 clientes. Y si compramos otra. Ok. Que venga otro cliente. Venga otro cliente, por favor. Uno más. Y podemos, bueno. Mejor no lo voy a hacer porque quiero ver qué puedo poner ya teniendo esta pues tienda mejorada. Ok, no me dejo entrar a mi tienda. Ok, ahí está. Aquí estamos en nuestra tienda. Ya está más grande, nos permite estar poniendo más cosas. Ahí ya hay dos gatosaurios aquí puestos como si estuvieran aquí empleando. Vamos a ver, almohadilla. Vamos a darle en Tycoon y vamos a ver qué podemos estar poniendo. Modelos. Ok, modelo este ya lo tenemos. No lo tenemos, pero no quiero ponerlo. Ok, tenemos para más juegos. Tenemos para de Wii, para juegos ahora de Wii. Nuevo soporte de interruptor Nintendo, para el Nintendo, ok. Vamos a ver. ¿Cuánto cuesta? 1100, lo compramos. Y aquí tenemos para juegos de Nintendo. Wow. Esto se está poniendo emocionante, ¿eh? Imagínense estando allá arriba. Nombre. Estaríamos hasta el infinito, ¿eh? Y es la primera, ¿cómo se llama? Pues subidora de nivel. Es la primera, todavía se puede, pero sí es un jueguito que le debes que estar poniendo mucho, ¿no? Como todo, como cualquier Tycoon. Tienes que estarle poniendo tiempo, debes que estarle poniendo, pues, tus horitas, ¿no? Ya quedó más grandecita y, pues, yo con esto estoy feliz. Yo estoy feliz porque, pues, al estar buscando dinero es bastante difícil. Así que, bueno, les doy un saludo a Spedets. ¡Ay, ya se fue Spedets! ¡Ah, no, aquí está! Aquí está Spedets, un saludito. Ander, también un saludito. Y a Santico, un saludito. Voy a estar aquí con ellos, bailando aquí, claro que sí. Vamos a ponernos a bailar en plan de adiós. Adiós, gatosaurios. Espero les haya gustado este video, este videazo. Que se la hayan pasado bien. Tenemos nuestra propia fábrica de juguetes, de consolas. Estuvo súper genial. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Recuerden recomendarme minijuegos para yo estarlos grabando y trayéndolos. Y bueno, nos vemos. Adiós. Sayonara. Bye, bye.